Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Un día más estamos aquí tempranito para traeros un buen directillo. O por lo menos eso vamos a intentar. ¿Hoy toca el escondite inglés? Bueno, pues hoy toca escondite inglés. No pasa nada. ¿Cómo andamos por ahí? Vamos a ir directamente ahí a partida clasificatoria. Ya sabemos que lo teníamos en combate personalizado, que estuvimos jugando con los seguidores el otro día. Y ya sabemos que estamos en élite clase 4. Vamos a echar una partidis, a ver si conseguimos subir ahí fuerte. Ya sé que llevo unos días sin subir. Y bueno, pues el verano, ¿no? Agosto, pleno agostillo, tal, no sé qué. Y bueno, pues la gente tampoco está muy centrada en esto, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, ¿eh? Ha buscado bastante rápido, por lo que podéis ver. No sé con cuál jugar. Creo que vamos a ir a lo fácil, voy a jugar a Gardevoir. Vamos a ir a lo fácil, venga. A lo fácil para mí, vamos, a donde yo me siento cómodo, no es que sea fácil. Todas las partidas son difíciles, pero bueno, ahí nos sentimos a gusto y cómodos, vamos a ello. A ver si conseguimos, uno, el afiliado en Twitch, que creo que este mes puede ser. Y dos, bueno, este mes que acaba, ya sabéis que va, no va a mes vencido, pero bueno, vale. Creo que, por así decirlo, este mes lo podemos conseguir. Y dos, a ver si conseguimos llegar por lo menos a élite 3. Difícil, ¿eh? Hoy llegar a élite 3, pero por lo menos tener los tres rombos, a lo mejor sí. Lo vamos a ir viendo, ¿eh? Lo vamos a ir viendo poco a poco. A ver cómo se da el tema. Vamos ahí. ¿Listos? Qué guapo este Snorlax, ¿eh? Está guapísimo. Me gusta. Bulba subiendo por nuestra misma línea. Me gusta. Y viene también el conejo de la suerte. Así que esto puede cambiar bastante el tema. Estaba ahí escondidos, Ese Snorlax ahí, por lo menos parece que no sabe jugarla. Hombre, Sergio Scoof, ¿qué hacemos por ahí? Por aquí tenemos a este. Este sí tiene pinta de saber jugar. Vamos a salir de aquí de zona. Vamos a defender a los compis. Le dejamos al compi coger los dos. A mí con darle una M vale. Con venir aquí y defender a este me vale también. Vámonos. Que no nos interesa. Nos hemos churroscado el anete. ¿Estáis despiertos de la siesta? Bueno, hombre, tampoco es malo, ¿no? A ver si conseguimos ya desbloquear premonición. Digo, psicocarga, ¿verdad? Tenemos que estar a puntito ya de caramelo. Ahí, sube ya. Yo creo que un par de ataques más y lo subimos. Sí, claro. Y estate tú que me quedo ahí. De verdad, pero
Pero ¿con qué se piensa que están jugando estos? A ver si cargamos la psico carga ya de una vez y podemos evolucionar. También importante. Oh, 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 no nos interesa. Viene un cero ahora. Ahora, amigo. A primero que vea qué tal, le voy a meter un bocadillo de atún. Que vamos, va a merendar, pero bien. Mira, por ejemplo. Ese ha merendado, así, para empezar. Joder, este no lo había visto yo. Uy, no llego. ¡Hola! No había visto a Secer ahora llegar. Pues aquí nos han metido un montonazo de puntos ahora. Me cago en. Fíjate, 26, 40. Madre mía, vaya oportunidad que hemos perdido. Hemos sido unos panolis ahora. Y todo por salir de la zona. Al conejo nos lo quitamos del medio. Vamos a venir aquí. Nos metimos aquí a gustico. Fuerza lunar, ya tenemos aquí la fuerza lunar. Ahora sí puede ser que hagamos algo. Vienen a por mí, vienen a por mí, vienen a por mí. Estaba clarísimo, venían a por mí. Ahí. Tengo que estar más listo. Lo bueno es que están defendiendo bien allí la zona. Ibisur y Cinderade. Buah, esto me viene muy bien. Esto ha sido un regalo, Ibisur. Muchas gracias. Esto ha sido un regalazo, tío. Igual que el conejo ese. Ese conejo casi cae. ¡Atención! ¡Hombre! ¿Qué dices, tío? Estás por ahí. Pues si te llega la notificación, entonces. Hoy sí. Muy bien, hombre. Muchas gracias por decidir verme, hombre. Aunque sea un ratillo, es de agradecer. Coge todo eso, tú, colgado. Estás hecho un bicho. Uf, cómo nos ha tumbado los dos. El Snorlax se cambió. Nos han tirado la base, eso está claro. Pero el Snorlax se cambió de sitio. Hizo bien, porque sabía que con nosotros no iba a poder. Tremendo streamer, ¿no? Y mejor portero, ¿eh? Vamos a ir un poquito ahí al ataque, ¿no? A ver qué podemos hacer. Pero tengo aquí los puntos y también no consigo meter ninguno. Nos hemos quitado la línea a este.
Aunque seguro que aparecerá por aquí alguno. Parece ser que no. Los puedo enchufar. Mis primeros 38, ahí van, vámonos. No nos interesa quedarnos. Uf, 50 nos ha metido ahí del tirón. El amigui. Nos lo ha devuelto. Nos lo ha devuelto, pero bien además. Eso es lo que yo estaba esperando. Ahí es donde podemos cambiar la partida un poco. Porque si no... Yo ya no llego a hacer zapdos. Por eso está bajando brutalísimamente. Y creo que se han quedado, pero ¿qué hace el Snorlax, tío? Porque no van a la línea, tío. Nos podemos olvidar. Hemos palmado, pero por mucho. Ahora sí que ya nos han hecho el Zapdos estando reñidos. Y dale, dale. Nada. Por cierto, si aún no me sigues, te invito a hacerlo. No te cuesta nada y me ayudas muchísimo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, por lo menos... No, lo han reventado ellos, el Zapdos. Yo no tenía que reventar. Lo que más reventa es ellos. Nosotros teníamos que reventar el Zapdos. Para poder acelerar los puntos fuertes ahí. Porque son puntos directos. Mira, ¿ves? Ahí, mira justamente. Mira, más 42. Hemos palmado por mucho. He tenido mala suerte. Y no hemos estado avispados. El equipo no ha sido tampoco muy... Luego vamos a verlo, pero... Ahí ha habido un Snorlax que no... Estaban todos aquí, no se puede ser así. Pero bueno, no pasa nada, unas veces se gana y otras se pierde. A ver cuando voy a la casa de Ibai. Ojalá me invitara a mí el Ibai. Vamos. Es más, por videollamada. Solo con que me hiciera una videollamada, vamos. Me conformaba. A cambiar las tuberías, no, lo que sea, da igual. Ojalá pudiera ir a lo que fuera. Vamos, pues te pone bien, Ibai, si vas allá a su casa. ¿Tú lo conoces? Bueno, macho, pues bien, ¿no? Juega a los dardos. Bueno, si juega a los dardos, pues sí puedes, no te digo yo que no juega a los dardos, ¿eh? ¿Y qué ha ido? ¿A uno de esos eventos tuyos a nivel mundial? Pues aquí es donde lo tenéis, ¿eh? Apaga la droga, cuidado, ¿eh? Que sepáis que he ido a competir al campeonato mundial de dardos, ¿eh? Es un bestia. Te tienes que hacer un Twitch, tú, ¿eh? Que digo yo que te creo, joder. Si te creo que juega los dados y que lo conozcas, claro que sí, tío. Si tú eres un tío de mundo, ¿eh? Compitiendo a nivel mundial. Un tío elegante. Por detrás y por delante, ¿eh? Estuvo en Las Vegas, ¿eh? Aquí donde lo veis. El amigo compitiendo. Más por delante. ¿Listos? Te creo también, ¿eh?
Por detrás nada. Pero que por detrás nada de que nada o que no eres elegante por detrás. O sea, a mí al final no me queda claro. Yo hablaba de ser elegante. ¿Dónde iba él? Mira, si estuviera aquí. Si estuviera aquí Frank, lo podía catalogar para su aviario. ¿Qué será? ¿Un ave jaruco? Hay que preguntarle a Frank, que es el experto en aves. Vemos por aquí un Pikachu un poco tenebroso. Hemos fallado el ataque. Bueno, divino, lo típico. A este lo hemos tumbado. A este no vamos a conseguirlo tumbar. Bueno, cuidado, sí. Metemos los primeros 9 puntitos y nos vamos. Importante alejarse. Importante alejarse ahora. Con la escopeta lo fulmina, sí, desde luego que claro que lo fulmina. Vaya chicos, hemos sufrido una baja entre nuestros seguidores. Éramos 64 en la comunidad y somos 63 ahora mismo. ¿Por qué te me has ido? ¿Qué te he hecho yo, compañero? Dímelo antes de irte. Si yo os hago casito a todos. Me ha dado pa'l pelo, Vale, pero el tronquete. Pues dale, dale. Dale fuerte ahí. Vamos a intentar subir a ver si conseguimos la fuerza lunar. Que es muy importante la fuerza lunar. Bueno, un saludete. Que había sido tú. Bueno, un fuerte beso. Muchas gracias por seguirme. No sé si arriesgarme a hacerlo. Podríamos arriesgarnos a hacerlo, ven. Vemos además al compañero. También parece ser que quiere hacerlo. No sé si llegaremos a buen puerto. Pando, te has dado a ti. Metió los puntos, así que ya está. Pero tengo un seguidor que también se llama Pando, sí señor. Muy buen tío también, hombre, ahí echándonos unas partidillas. Ya sabéis que a mí me gusta jugar con todos, que al final es lo único que es lo único que consiste esto, ¿no? O sea, al final no, esto no es para mí, es para vosotros. Esto todo gira en torno a vosotros, eso está claro. Si vosotros no apoyáis, pues no se puede hacer nada. Pero bueno, no me puedo quejar, ¿eh? La comunidad que tenemos es muy mala.
Pues tú sabrás, porque eso es automático con tu usuario, o sea que... Sí, luego se puede ver, claro que sí. Esto queda guardado unos días, más o menos unos 14 o así. O sea que sí, se puede ver luego perfectamente. Luego lo reviso. A lo mejor el algoritmo puede estar mal, no te digo que no, ya tiene un fallo, ¿eh? Pero me extraña. Pensé que ese Pikachu iba a venir para acá a intentarlo, pero parece ser que no ha querido saber nada ese Pikachu. Y no sé si volver a hacer esto. A ver si me sigue. Venga, va, me sigue. No, pues a mí me sale bien, ¿eh? Me sale perfectamente. Tu nombre me sale perfecto. Pues será un error, entonces... tipográficos del directo, pero ya te digo que sale todo perfecto, ¿eh? Será mejor de tu chat. A lo mejor si lo cierras o puedes abrir. Buah, me voy a la puerta. Ha defendido muy bien ahora ese Tedaflam. Sigue así. Ha defendido muy bien ahora, ¿eh? Pero vamos ganando bastante. Así que vamos a ver qué podemos hacer rapidito. A ver si podemos recoger esos puntos que hemos perdido ahí. No quiero ir muy a saco. Tampoco me interesa ir a saco. Vamos a hacer a estos. Pues no sé, luego lo reviso. ¡Hombre, Huguito! ¿Qué pasa, tío? ¿Ya has conseguido ponerte para clasificatorias o no? Bueno, nos hemos llevado a uno con la ulti, así que mira. El arbolito sube, ese Green Ninja va rápido. Yo creo que no le va a dar tiempo, no le da tiempo a hacerlo. Así que perfecto, ha sido. Lo que pasa es que yo he cometido el error porque tenía que haber guardado para Zapdos el ataque con él, pero bueno. El fichaje de Cavani me parece un fichajazo. Lo dije desde un principio cuando lo iba a hacer el Villarreal, ¿eh? Ojo. Que se escuchó para el Villarreal. Me parece un muy buen fichaje. Cualquier equipo, Cavani, joder, Cavani. O sea, estamos hablando de un muy buen delantero. Ya tiene unos añitos y tal, pero vamos, aún así, cumplidor, yo creo que nadie va a poder poner en duda su rendimiento, creo yo, vamos. Creo yo, ¿eh? No lo sé. Luego habría que verlo, pero... No sé qué estamos haciendo aquí, la verdad. Pero les hemos dado por pelillo un poco. Ese quiere venir aquí un poco. No sé si habrá alguien escondido por aquí. El equipo arriba abandonó, así que nada, ya estamos. La gestión de Peter Lim. Pues la verdad que bueno, pues mucho que desear, sinceramente. Yo creo que tenía unos planes para el Valencia y no funcionaron, no haya pasado algo y... No puede ser que un equipo que estaba casi luchando por liga hace unos años, ahora mismo esté siempre quinto, sexto o incluso para abajo sufriendo. Pero bueno, encima ahora, no sé si lo habéis visto, pero vamos a felicitar al equipo, eso sin duda, siempre. Aquí al compañero. Dejamos los puntos, aquí 72, 149. Los datos del combate 3-4-15, bueno, una pasada, la verdad que muy bien los compañeros, ¿eh? Y bueno, como iba diciendo, pues
Pues... Ah, va fuerte ahora por Carlos Soler, parece el PSG, ¿no? Se ha ofrecido el PSG a llevárselo. Si nos llevan a Carlos Soler, pues... A mí me va a doler, ¿eh? Porque a mí Carlos Soler me gusta mucho. Pero bueno, oye, es así, ¿no? Si deja dinero en las arcas, pues mira, pues oye. Y en el PSG, sinceramente, yo creo que no tiene ni cabida. Sería un suplente total, pero bueno. Va a pasar de ser titular a suplente, pero el dinero manda. Así que, juégate un FIFA. Pues si me lo hubieras dicho antes, otro día jugamos un FIFA. Venga, un día que tengas así, quedamos y jugamos un FIFA. Porque tengo que enchufar la Xbox y todo, y pasar el directo allí, y ahora mismo pues tengo que pasar la webcam y todo. Ahora mismo tendría que cortar directo o encender mucho chal. O sea que... Pero otro rato, sin duda, ¿eh? Me lo dices y conecto directamente todo y hacemos el directo desde la Xbox. Aunque no sé si podemos, porque... No sé si hay... Crossplay entre PlayStation, ¿no? Tú tienes Play. Entre Play y Xbox. Pero lo tengo que consultar, lo tengo que mirar. Pues yo creo que no hay. Porque los precios en el mercado son diferentes. Cuando juegas al Ultimate Team. Así que no podríamos jugar, tío. Claro, yo no tengo el FIFA para PS4. Lo tengo en Xbox. Así que no podríamos jugar aunque quisiéramos. No. Lo estoy pensando ahora y en Ultimate Team, cuando juegas, los precios son diferentes. Cuando vas a Footbin, por ejemplo. En Footbin sale y los precios son diferentes. Viene para PC, para PlayStation en general y para Xbox. Así que no se puede. Porque además hay variación de precio. Porque yo... Mi cuñado, el pequeño, juega en PlayStation y muchas veces miramos precios y no cuadran. Hay jugadores que le valen más caro y a mí más, y al revés, y otros más baratos. Así que nada, si no me sigues, te animo a hacerlo, no te cuesta nada y vamos, ayudas una barbaridad al canal. Y por supuesto estás invitadísimo a jugar si quieres. Por ahora he jugado con todos los seguidores, yo siempre lo digo, cada vez que veo que suben las visualizaciones o los espectadores en directo, lo digo. Vale, pues por si acaso, oye, que sepáis cómo funciona el canal y el canal funciona, pues eso, jugando con vosotros. Ya no me sigues, te me enfurruñas. Es mala suerte, tío. La verdad, sinceramente. A ver, PlayStation 4 tengo. Lo que no tengo es el juego. Si estuviera gratis en el PS Plus, tampoco, porque ya no pago PS Plus. Porque ahora pago Game Pass. Nos hemos pasado Game Pass. Este Lucario. Este viene muy chetadito. Es importante hacer estos del medio, sobre todo los pequeñitos, porque ayudan un mogollón. Y es súper importante llegar a nivel 5. Súper mega importante llegar a nivel 5. Aunque no los hagas tú, por lo menos darles un golpe, un par, para que te suba un poco ahí la experiencia. Tenemos uno aquí, tenemos un Absol. Ese espeón está muertito. Y yo por bobo. Porque he pensado que podía echarle una mano y no ha sido así. Pero bueno, a ver si el Avatar aguanta. Ahí un poquito. Sí, la Vitar aguanta de sobra. Aguanta, pero como una bestia. Yo tengo que conseguir, voy a ir a hacer el bicho este. Voy a hacerlo aquí porque yo tengo que conseguir ya la psicocarga. O sea, la necesito. Ahora sí. Ahora ya el tema va cambiando ya. Importante haberse Absol robado eso.
Lo que quieras que no, pues... Uf, todos metiendo puntos, hay que ir. Ir como loco ahí a meter puntacos. Bueno, yo no he podido meter los míos, pero no pasa nada. Venga, no, nos vale. Nos vale. Vamos a ir por detrás a dar apoyo. Ese Apso... No me interesa acercarme. Me interesa mantenerle por aquí. Ese Pikachu se va a jugar. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Encima, mira, por esta otra línea viene alguien. No me interesa estar aquí, 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 pero aquí sí. Esto me lo tengo que comer todo yo, porque si no... Compañero, háztelo, que si no... Que si no, nos da pa'l pelo el pájaro de los napias. Vale, muy bien, ha jugado muy bien. Vale, Huguito, sí, claro, mi niño. Ahí nos unimos a jugar unas buenas. Sin problema. No pinta nada bien. Bueno, hombre, tampoco pinta mal, ¿no? Creo yo. Si consiguiéramos meter unos puntitos... Uf. ¿Cómo vas a abandonar, hombre? No me fastidies. Si estamos bien. Pikachu estaba fuerte, la verdad. Y ese Pikachu estará escondido otra vez. A ver. Nos podemos ir. Nos podemos ir a Turquía. Míralo, el Lucario ese metiéndonos ahí. Lucario. Pues lo que no es normal es que en mi propia base estos tíos me estén tirando todo el rato. Nos podemos ir a... Con San Pedro nos podemos ir. ¿Cómo vas a abandonar, hijo mío, de mi vida, de mi corazón? Teniendo ahora que hacer el Zapdos. No me fastidies, tío. ¿Qué dices? Nos bajamos de línea y vamos todos a la misma línea. Ya está, no hay problema. Ya está. Soluciones. Soluciones, no problemas, soluciones. Ya está, mira. Madre del Señor. Si es que defienden como auténticas pirañas. ¡Y
¡Recta final! No, hombre, que no hay que irse. Hay que ir a por el Zapdos ahora y meter todos los puntos en el Zapdos. Hay que ir ahí al Zapdos ahora, a ver. Ahora sí, me pone. Ahora sí, me calmo. Hombre, a ver, hay esperanza, ¿no? No, no hay esperanza. No hay esperanza para nada en absoluto. A ver si me da tiempo a llegar. Nada. Ya está, nos podemos ir a por allá. Directamente. Nos podemos ir para casa directamente, ya está. Ahora sí que nos podemos ir ya, pero totalmente para casita. Pero bueno, no pasa nada. Más 100, más no sé cuánto, nos han pegado una baliza. Brutalísima la paliza nos han pegado. No me da tiempo a llegar encima. ¡Super tanto! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! No, Sergio, todavía no lo he reclamado, ¿no? Buena idea, lo podía ir a reclamar. Luego lo reclamo, venga. No me he dado cuenta de ello. Puf, nos hemos ido por mucho. No están tan palizos. No quiero ni verlo. Y lo de Valorant también lo reclamaré, sí. Hay que jugar bueno al Valorant. Lo tengo pendiente, ¿eh? ¿Te creas tú que no? Pero bueno, hoy tocaba... Hace unos días que no subía, hoy tocaba subir Pokémon. Así que bueno, pues aquí estamos. A ver qué podemos hacer, hombre. Si subimos... ¡Uy! Mierda. Mira que me lo has dicho. Pues no me da cuenta, Hugo, macho. Vale. Venga, pues únete. Y si os acabáis de conectar y queréis participar, estáis a puntito de, o estáis, vamos, a tiempo de poder participar. Y por supuesto estáis invitadísimos a seguirme en el canal. Eso por descontado. Y echaros unas partiditas buenas. Si queréis uniros, solo tenéis que decírmelo por el chat, esperaros, si no le voy a dar a comenzar. Voy a dar unos segundos. 3. Por fin me deja. 2. 1. Nadie. 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 Venga, pues vamos a ello. Vamos a ello a una clasificatoria buena. Pepe el de mi pueblo. Pepe el de tu pueblo, muy interesante. Pepe el de tu pueblo. Por si no estuvisteis, el sábado se subió un directo de Splatoon en este canal, por si queréis echarle un ojo. Está ahí puesto para que lo veáis. Y bueno, ya sabéis que es la beta, ¿no? La participación anticipada antes de la salida del juego. Yo lo tengo reservado y cuanto salga, pues nada, le daremos también fuerte aquí a Splatoon 3. Tengo pendiente subir Valorant, aquí con Sergio también. Y hace mucho que no subo Apex, así que no es tarde que el siguiente directo sea de Apex. Y además hay gente por aquí que era de Apex y me seguía por subir Apex y parece que los tengo un poquito abandonados. Así que habrá que subir un poquito de Apex también. Pasa que últimamente ha cambiado mucho la meta y demás.
y me fastidia subirlo porque últimamente se lo han cargado mucho. A cuenta de los jugadores profesionales, se han cargado mucho Apex. Han quitado muchas cosas, han metido otras que no funcionan bien. Y para gente que no quiere jugar en competitivo, que queremos jugar unas partidas a pasarlo bien, pues la verdad que ha quedado bastante, bastante inútil el juego en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, es divertido aún así todavía. Y habrá que jugar un Valorant, eso también, que pega fuerte y demás, y habrá que jugar unas ahí con Sergio. Vamos a empezar aquí con Huguete, que se nos ha cogido un Greninja. Has cambiado a Hopa, ¿eh? Se pega más fuerte, claro, ya te lo dije yo. Hopa es para saberlo manejar mucho. Pero bueno, es muy buen Pokémon también Hopa, ¿eh? Oye, no me robes. Se me ha listo. Me vas a robar, ¿eh? Ya tenemos ahí al llavero. Al llavero. Como no venga alguien más a esta línea, la vamos a pasar mal. Me pillaron. Me han pillado. Como me han esperado. Y encima van tres a esa línea. Hugo, me da a mí que palmaste. Nos han metido aquí la de Cristo. Qué mala suerte, oye. Vamos a darle aquí a la cebolleta esa. Vale. Ayúdame, Greninja. Aguanta, no te mueras, aguanta. Subimos a ayudarte. Bueno. Ahí viene el llavero. Ahí está duro el tema, ¿eh? Bueno, anda, que yo también. Vaya hidrobomba más bien tirada. Vamos a traerla hacia mí. Vamos a coger sur. Hola, no me da cuenta de esto. Vamos a curarnos un poquito.
Habrá alguien escondido, estaba claro que había por aquí. Es muy difícil de usar. Ya me voy, me voy, me voy, me voy, no quiero saber nada, no quiero saber nada, no quiero saber nada, no quiero saber nada, no quiero saber nada. No me da tiempo, me iba a tirar el surf para irme. Ese, la acción muerta. Se me está olvidando que mi función principal es defender. Entonces, lo estoy haciendo yo mismo mal. Se me está olvidando que yo lo que tengo que hacer es defender. Pero bueno, no pasa nada. Les damos ahora fuerte y ya está. ¡Hola! Me ha ganado por la animación. Me cago en 10. Por la animación, ¿eh? Justamente he metido el cuchillazo cuando yo quería pasar. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Que no le dé tiempo! ¡Ahí, eso es! Eso es, eso es. Ahí, rapidito, ahí. Esa ha estado muy bien, esa ha estado muy bien ahora. A ver si conseguimos llegar a meter puntos. Hola, 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 allí. No, 50 puntazos. No nos encontramos, no nos encontramos de frente, eso es. A ver si me da tiempo a tener. Bueno, me da tiempo a tener la ulti, ni de vamos. Bueno, cuidado, igualmente. Cuidado, ¿eh? Que no. Bueno, si hacemos el Zapdos, a lo mejor tenemos oportunidad de poder ganar. Yo llevo mi ulti cargada. ¿Acaso está que aguante el Zapdos ahí 10 segundos? Por cierto, si no me sigues, te animo a hacerlo y a echar unas partidas conmigo en directo cuando quieras. Cao, nada. A defender. Toca defender. Toca defender y que no metan puntos y ya está. Bueno, hemos minimizado los daños todo lo que hemos podido.
Creo que se ha defendido lo mejor que se ha podido también. Y es lo que hay, chicos. Creo que hemos jugado una partida como Blastoise mal, porque no he defendido lo que tenía que defender. Nah, estaba claro que no. Que no y que no, y ya está. Que no y que no, ya está. 16 segundos y ya ni reaparezco. Así que nada, esta partida la hemos palmado. Llevamos dos seguidas palmadas, no pasa nada. Ya estamos en élite y élite ya es complicado. Así que... pero bueno, no pasa. Claro, porque mira, Juan, líder, jugó más avanzado. He jugado con Blastoise, no lo he hecho bien, porque tenía que haberme dedicado a defender y a meter algún puntillo si hubiera podido, pero... de hecho hemos palmado por bastante, así que no merece la pena ni ver los datos tan siquiera. Pero bueno, parece que hemos conservado nuestro rombo. Uy, qué malito, oye. Todavía se están calculando unos resultados. Venga, vamos, ya está calculado, sin nada que calcular. No, pues no hemos conservado el rombo, lo hemos perdido. Bueno. Descenderemos avanzado. Ah, no, bueno, élite clase 5 sería. Bueno. Hoy está la cosa poco animada. Contadme cosas, hombre. Qué poquito animado está hoy. Me está tomando un zumito. ¿Un zumito te estás tomando? Muy bien, así me gusta, que tienes que crecer, tío. Pero hoy está un poquito animado el tema, ¿eh? Uy... venga. Me he picado. Voy a jugar otra vez con Blastoise. Y vamos a centrarnos en lo que tiene que hacer, defender. Vamos a ir a ruta superior y defender. Porque antes me he ido al ataque y no puede ser, con Blastoise no te puedes ir al ataque. Empecé bien, defendiendo y tal, y luego me he ido porque pensé que podíamos hacerlo. Pero bueno. Tiene buena pinta su equipo, voy a, para empezar tiene un Tiranitar, así que como lo sepa usar, lo vamos a tener ya de entrada difícil. Difícil de entrada ya. Quise 15 avanzar muy rápido para poder desbloquear aquí a la Migris. Absol. No tengo lo que quiero cuando lo tengo. Me cago en todo. Retrocedemos. Vamos a hacer este. Le hemos quitado ahí
por lo menos un par a ese Charmander, así que tenemos que estar contentos. Ese Glaceon. Hidrobomba, venga. Hemos hecho bien, nos retiramos a nuestra base. Ya no está. Vale, no se va a acercar, está medio aquí, no se va. A ver si Lucario, vente para acá. No te la juegues, chiquillo. Y los primeros puntos. Ahí tenemos los primeros puntos. A ver si me da tiempo a llegar, que ese Charmeleon no los meta, por lo menos. Defiende al Charmeleon, defiende al Charmeleon, defiende al Charmeleon, Lucario, defiende al Charmeleon, llego. No he conseguido desplazarme hacia atrás, pero como soy tan... Ay, qué mala pata. Ese Nienetale viene aquí. Vamos a intentarlo frenar aquí. Le vamos a hacer mala pata, oye. Voy a intentarlo y actuar de contención. Se puede intentar. ¡Bum! 40 puntazos. Eso es lo que... Muy bien. Muy bien. Ahora sí, tío. Ahí estamos. Cuidado. Porque van tres. Ya lo veo, me lo voy a ver solo. Cuidado con Rotom, que no lo metan. Bueno, pues muy buena defensa.
Muy buena defensa, ahora sí. Por lo menos que por mi parte. Sí, bueno, pero los de abajo se han quedado cortos. Bueno. Pero por lo menos por nosotros no será. Es que no pinto nada para allí. No quiero meter puntos porque no pinto nada. ¿Dónde va este loco? Charizard se pira, ahí a su base. Vamos a dejarlo ahí. ¡Recta final! ¡A por todas! Venga, 20 segundos, tengo que esperar. ¡Hala! Es que Charizard está súper fuertísimo, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Vete a defender esa base que... que no la preparan, ¿eh? Yo creo que no me da tiempo a ir a... Lo que nos preparan no es la base, sino esto. Hemos palmado. Pues nada, hoy está haciendo un día un poco aciago, ¿eh? Pinta mal, no, pinta fatal. Ya da igual. Habiendo hecho ellos el... Nos, tenemos que hacer tres bases, más meter los puntos, nos ha metido más 48. Nada, esperemos subido ayer. Más 100. No, ya está. Se acabó. Por mucha racha que queréis hacer. Por mucha racha que queramos hacer, estamos ahora palmados. Da igual los puntos que metamos porque nos vamos a perder, así que superando. 5, 4, 3, 2, 1. Casi lo meto. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ay, ay. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Hasta la cosa más o menos ahí. Hasta que el Zapdos ha sido justo, se ve bien claro. ¿Ya pagas directo? Sí, ya vamos a acabar con el directito. Hemos palmado, pues ya está. Hoy no ha tocado ganar. Otro día tocará. Así que nada, muchas gracias chavales por estar ahí, por seguirme, sobre todo por ayudar a crecer al canal y nada, lo dicho, estáis invitadísimos a jugar en directo y no en directo, claro, por supuesto. Así que nada, un fuerte abrazo a todos y hasta prontito.